Las actividades de verano que organiza el Concello de Ourense y los centros cívicos protagonizaron esta mañana una feria de intercambio de juguetes usados. Cada uno de los niños llevó uno o varios juguetes para repartirlos entre sus compañeros, una actividad que fomenta la comprensión y la solidaridad entre los más pequeños. Ben, hoxe desenvolvese unha actividade dentro do programa de conciliación dos centros cívicos, concretamente un mercado de intercambio de xoguetes que tenga a finalidade pois de concienciar os nenos sobre o consumo responsable. Y entonces es una forma de socialización, de que aprendan que los juguetes que a lo mejor unos no quieren, los otros sí que les puede gustar, y entonces es una forma de reciclar también y de que interactúen entre ellos. ¿Y cuál crees que es la importancia de que se desarrollen este tipo de actividades? Bueno, sobre todo educativa. El programa de conciliación continúa en marcha durante todo el verano en los centros cívicos municipales, contando con la participación de 525 escolares de entre 4 y 11 años, con la finalidad de proporcionarles alternativas de entretenimiento y aprendizaje lúdicas y amenas durante sus vacaciones. Los pequeños quedaron muy contentos con este intercambio y están encantados de compartir el verano con otros niños y niñas de su edad. Yo no traje porque no iba a intercambiar videojuegos. Yo he traído dos patines, pero nadie tiene un pe como yo. Y me regalaron una pistola de juguete que se lanza agua y a mí me ha gustado mucho. Yo había traído este. Yo nada, porque no sabía, porque ayer no pude venir, que me dormí. Hala, y no sabías, claro. No. ¿Y tú qué trajiste? Un puzzle, un camión que mueve los ojos y un libro. ¡Qué guay!